buenas a todos, chicos, ¿qué tal? Soy Javier, soy Tocinillo. Ahora sí, tras 15 días más o menos de uso intensivo con la TCLC855, os podemos traer una review, creo que la más completa que hemos hecho nunca, así que vamos a ver qué nos ha parecido. Como siempre, lo primero agradecer al equipo de TCL España, sobre todo a Cristian, la cesión del producto para analizarlo aquí en Agüepasión. Hemos hecho, como digo, una review muy completa, incluyendo mediciones exhaustivas de todos los modos, nits, brillo, subtítulos, ángulo de visión, antirreflejos, etcétera, que iremos viendo a lo largo de la review. Y vamos a empezar, como siempre, con el diseño. Como veis, es un televisor que es exactamente igual por la parte delantera que la C845, con un bisel bastante finito, bastante elegante, la parte de abajo un poquito más gordita y una peana central que hará que no tenga que ocupar todo el ancho de un mueble. Si nos vamos a la parte lateral, como veis, un televisor bastante grueso, luego explicaremos un poquito el porqué. Y la parte trasera es la que trae más cambios, como veis, tiene un diseño, una construcción bastante buena, con esa especie de como de rombos. Luego tenemos la parte del equipo de sonido, que como veis, cuenta con el driver de Onkyo, el Ultra Bass en el centro, que suena bastante bien. Y luego tenemos dos altavoces Dolby Atmos Upfiring en la parte superior, arriba y derecha, como veis, para disparar el sonido hacia arriba, que rebote en el techo y caiga justo detrás de nosotros. Si pasamos al tema de conectividad, encontramos igual que año pasado dos puertos HDMI 2.1, uno de ellos compatibles con 144 Hz además, y dos puertos HDMI 2.0, además de lo típico de conexiones de satélite, conexión terrestre, satelital, conexión Ethernet, SPDIF y conexión mini AV. El sistema operativo, no hay cambios con respecto al año pasado, seguimos con Google TV, un sistema operativo que en este caso utiliza el chip Pentonic, ¿vale? El 700, si no recuerdo mal, con el que el sistema operativo vuela, va súper fluido, va súper rápido, tenemos, si no recuerdo mal, 32 o 64 GB de memoria interna, podemos instalar cualquier aplicación, a mí no me ha dado problemas ninguno de ellos. Además, TCL muy inteligentemente también ha hecho un menú flotante, muy parecido al de Sony, donde podemos cambiar de forma directa brillo, contraste, modo de imagen, modo de sonido, sin entrar en el submenú de Android, con lo cual ganamos tiempo y va todo fenomenal. Para mí es el mejor sistema operativo que hay ahora mismo, la verdad es que ahí Sony, Philips y TCL tienen para mí un punto a favor, que es ese, y nada que comentar porque va todo perfecto, no he encontrado ningún fallo. Y antes de terminar con la introducción y el sistema operativo, nos queda el mando de distancia. Como veis, un mando de distancia muy renovado, a mí me ha gustado mucho, me parece perfecto de tamaño, me parece perfecto de botones, le podrían haber añadido retroiluminación y ya sería un 10. Y en calidad constructiva lo veo correcto, no lo veo ni bueno ni malo. Y le hacía falta minimizar el mando del año pasado, que era un armatoste grande, a este. Me parece un muy buen acierto. Como decía, lo importante, el grosor. ¿Por qué es tan gruesa? Porque es un televisor que viene con tecnología de panel UVA, que como sabéis en los artículos que hemos explicado, tiene más contraste nativo que el resto de televisores. Y esta es una de las claves de por qué se ve tan bien ese televisor. Luego explicaremos un poquito más en detalle. Y además incluye una capa de Quantum Dots para mejorar la percepción del color, el volumen cromático, pero sobre todo la clave de toda la calidad de imagen que tiene este televisor es la tecnología Mini LED. Unos diodos que van en la parte trasera del televisor, por eso tiene que ser un poquito más gordo, y que enfocan la luz de forma directa y son una séptima parte más pequeñas que los diodos tradicionales, con lo cual caben muchos más Mini LEDs donde antes cabía solamente un LED. Y además tiene tecnología Full Array Local Dimming. Eso quiere decir que esos LEDs se agrupan en un número de zonas determinadas que se pueden encender y apagar completamente, ¿vale? Como un televisor OLED, pero no tan preciso, por así decirlo. Pues en este televisor encontramos 1.344 zonas que, además, os dejo este pequeño vídeo de TCL de presentación donde veis la mejora tan brutal que hicieron este año con la tecnología de atenuación local, porque ahora no solo es capaz de encender y apagar, sino que es capaz de modular la cantidad de luz que puede emitir una zona y además hacerlo de forma muy precisa siguiendo la silueta de los objetos que tiene que iluminar. Algo que me recuerda muchísimo a la tecnología que presentó Sony y que también veremos seguramente en la Bravia 7, Bravia 8 y Bravia 9. Con lo cual, eso explica, junto con todo lo que acabo de comentar de las especificaciones técnicas, el por qué este televisor es tan brutal en calidad de imagen. Y es que, como estáis viendo en pantalla, incluso poniendo escenas esto lo he sacado un disco de patrones para Blooming. Como veis, sale un músico tocando el tambor, con zonas con detalle en sombra, con zonas con mucho negro. Y es que no hay blooming. La tele es incapaz de mostrar el más mínimo halo alrededor de objetos tan pequeños como el tambor, por ejemplo, las gotas de sudor, el pelo. Es impresionante que no, de frente no se ve absolutamente nada. De lado es otro cantar, como veremos luego en el tema de ángulo de visión. Pero es imposible encontrarle blooming al televisor. Es que no hay forma. He probado todas las escenas habidas y por haber. He probado, por ejemplo,
Como veis, escenas de Star Wars que salen al principio mezclando ese cielo del espacio exterior junto con escenas con mucha luz. Nada, no hay forma. Incluso he probado escenas para putear el televisor hablando mal, como por ejemplo la de Expediente Warren, ¿vale? La del casi al final de la película, con subtítulos activados y con la cámara, con la exposición a tope, y no hay manera de que la tele muestre blooming, es que no tiene. O sea, es impresionante. Lo visteis también en la comparativa con la Samsung, que es una tecnología OLED, y es que se ven muy, muy parecidas a ese respecto, ¿vale? Luego tiene sus pros y sus contras, como iremos viendo, pero yo diría, y creo que es la primera vez que me atrevo a decirlo, que el blooming ya no es un problema en la tecnología mini LED, o por lo menos con esta C855. No me quiero imaginar lo que ha conseguido TCL con la X955, sobre todo la de 115 pulgadas con las 20.000 zonas, tiene que ser espectacular. Siguiendo con el nivel de negros, porque es la base de este televisor, es el parámetro más importante, porque el nivel negro lo que hace es establecer el suelo sobre el cual va a ir el contraste. ¿Qué quiero decir con ello? Pues que tenemos que dividir el punto más brillante del televisor y dividirlo entre el menos brillante, que sería el negro, y nos va a dar un ratio de contraste. En este caso, el contraste nativo de este televisor casi llega a los 7001, si no recuerdo mal, andaba por 5900 o 6001, que es una barbaridad, porque utiliza un panel UVA. Y a eso le añadimos todo lo que he explicado del número de zonas, hace que mientras vaya hablando, como veis, las demos, sobre todo, por ejemplo, esta que está masterizada en Dolby Vision, aunque en la representación la veis en HDR, es que me voy a repetir mucho, pero es absolutamente demencial el nivel negro que tiene y el contraste que consigue. Es que es prácticamente una OLED. Es que es muy, muy complicado, lo digo en serio, de diferenciar una OLED con la ventaja de que tiene un pico de brillo muy alto, como veremos luego en la parte de HDR. Además, no he notado tampoco lo que los ingleses llaman railing, que es como que la zona tarda en encenderse o apagarse, deja como un rastro. Aquí no hay ni rastro de, mejor dicho, de ello. Tampoco he encontrado ghosting, tampoco he encontrado pantalla sucia, aunque esto de efecto puede venir en según qué unidades, porque esto varía unidad a unidad. Y tampoco he encontrado nada de el efecto en el que vemos el píxel, sobre todo con fondos blancos, como se ve con un trazo. Tampoco hay nada del estilo, con lo cual, a nivel de contraste, la tele es demencial, ¿vale? Además, como anticipé en el vídeo de unboxing, no encontramos tampoco nada de contaminación en las bandas negras. He puesto estas fotos, no sé si podré poneros los clips por tema de copyright, pero como veis son escenas con elementos brillantes muy muy cerca de las bandas negras, prácticamente tocándolas. Como veis, con exposición subida, o sea, yo lo veo mejor en la realidad, no se contamina las bandas negras. O sea, tienen puesto un limitador, por así decirlo, que cuenta con las bandas scope y es imposible que se contaminen. Da igual cómo lo pongas, de la forma que la pongas, que nunca vamos a ver contaminadas las bandas negras. Sobre todo la escena de Cementerio de Animales, que veis que va el personaje con una linterna enfocando a la banda negra y no hay manera de que la banda negra se ilumine. Chicos, a nivel de negro, que nadie se preocupe porque la tele es espectacular. Bueno, antes de seguir con el tema del contraste y mundo SDR, HDR, calibración, videojuegos y demás, vamos a entrar primero en el procesamiento. Este es el punto en el que podemos todavía encontrar diferencias con las marcas grandes. Yo comenté en el unboxing, por ejemplo, que en el tema del escalado lo veía muy parecido y efectivamente si pongo, por ejemplo, escenas como la de Drácula, que además me sirve para que veáis el nivel de negro tan bueno que tiene en SDR, no muestra blooming, no muestra nada de comerse detalle, aplastar detalle, o sea, es prácticamente una OLED. A nivel de nitidez, de procesamiento de imagen, entendiéndolo como escalado, ¿vale? Que vemos la imagen nítida sin sin que aparezcan bordes con ringing, con dientes de sierra, o que queda demasiada imagen demasiado suave. Todo eso no pasa, ¿vale? Se ve exactamente igual. Yo lo veo igual que la Samsung, igual que la LG, y a las tres un puntito por debajo de Sony. Pero donde sí noto diferencia, ¿vale? Notable, se ve sin problema, es en el procesamiento de ruido, posterización, gradaciones, todo esto. Está un peldaño por debajo del resto de marcas. En Drácula, incluso en Juego de Tronos, lo podéis ver vosotros mismos, esos artefactos que aparecen por la parte de atrás. Como digo, las bandas de color, tenemos una opción de gradación clara, que se llama en este caso, pero es muy agresivo. Si lo ponemos en bajo, se nos come muchísimo detalle de las pieles, de los poros, de la nitidez, con lo cual no recomiendo activarla. Y si no la activamos, pues tenemos una peor gradación que en el resto de marcas. Y también, como digo, artefactos, ruido, grano de este que se oculta en las zonas negras por la compresión de los archivos, todo eso se muestra más notable en esta tele que en el resto. Insisto, en este caso estamos utilizando material muy comprimido a propósito para ver los defectos y que lo podáis ver vosotros. En una emisión normal de 1080p no creo que se vaya a ver tanto como nosotros, pero bueno, hay una diferencia que sí que hay que destacar. Luego encontramos también, en el tema de movimiento, comenté en las primeras impresiones que se veía prácticamente igual que Samsung. Aquí me tengo que desdecir al probarlo en más profundidad. Más que desdecir, lo tengo que matizar, ¿vale? Porque si ponemos el interpolador de movimiento, ese
procesamiento del movimiento para hacerlo más fluido en valores muy bajitos, como siempre lo tengo yo, que es 1, máximo 2, el movimiento lo veo igual que en el resto de marcas, ¿vale? Ya llega un punto que todas las marcas con ese mínimo se quita ese efecto de tartamudeo del 24P y no introduce ningún artefacto ni cosas raras. Si sois amantes del movimiento muy fluido a partir de 5 o 6 sobre 10, incluso más, aquí las diferencias son muy notables, y digo muy notables, con Samsung y sobre todo con LG y con Sony, que están un poquito por encima, ¿vale? Aquí la tele, si la ponemos con movimiento muy alto, vamos a ver artefacto, vamos a ver ruido alrededor de las personas, en fin, que se nota que ahí sigue estando por debajo. Insisto, para que hagáis un resumen, 1 o 2 de valores se ve exactamente igual, no hay ningún problema. Si veis con el movimiento de este telenovela que os gusta a algunos muy fluido, hay bastante diferencia a favor del resto de marcas clásicas. Bueno, nos vamos ahora, ya hemos tocado local dimming, que es de lo más importante en este tele, como veremos también a lo largo de la review. Hemos tocado procesamiento, nos vamos a SDR, tenéis como siempre a Alicia, y aquí la tele, si no sois asiduos a ver contenido HDR, os puede dar la sensación a veces de que la tele está incluso en HDR de la bestialidad de brillo que tiene. Ronda los 800-900 nits a pantalla completa, lo cual es una locura para SDR, que te molesta la vista. Incluso con la cámara con la exposición automática, como veis, se ve súper brillante porque está bajando a tope la exposición y aún así se ve súper brillante. Y como digo, tema de escalado y procesamiento ya lo hemos tocado. Nos queda el tema del color y balance de blancos. Os pongo la gráfica. No es su punto más fuerte la colorimetría ni el balance de blancos, algo que ya sabíamos. Punto positivo que tiene es que los controles de calibración este año funcionan perfectos, ¿vale? Insisto, si alguien quiere que la tele se quede de referencia, que es como la hemos dejado en la review con la calibración en vuestra TCL, podéis contratar el servicio en Webpasión o en Salón Digital conmigo, la calibración profesional con sonda. Y es que, como veis, tras la calibración, todo cae en su sitio, tenemos una colorimetría perfecta, tenemos un balance de blancos perfecto y se puede dejar mejor aún que como lo he dejado yo aquí, porque el balance de 20 puntos funciona perfectamente, la saturación de los colores funciona perfectamente y todo va perfecto. Por defecto, tiene una gama demasiado brillante, ¿vale? Está todo lavado. Hay que bajar, en este caso en la TCL hay que subir 2 o incluso 3 puntitos la gama, dejarla en 2 o 3 para que baje una gama 2,3, 2,4. Y hace falta retocar el balance de blancos y retocar el CMS para que todo case y, como digo, con una calibración se queda perfecta. Con la calibración hecha, la imagen no tiene ninguna diferencia con lo que podemos encontrar en Sony, Samsung o LG. Si las calibramos, se van a ver las tres perfectas a nivel de referencia como un monitor profesional de Hollywood. Tenemos un color perfecto también. No he encontrado nada más reseñable, aparte de que tiene muchísimo brillo. Es decir, podemos verla en un entorno extremadamente iluminado sin ningún problema, salvo el antirreflejos, que ahora veremos. Y también que el tema del procesamiento, como digo, gradación, ruido, posterización y tal, está un poquito por debajo del resto de marcas. Movimiento, si ajustamos correctamente, no hay ningún problema. Si nos pasamos de rosca, también está un poco por debajo de sus competidores. Bueno, antes de entrar en HDR, que estáis todos pensando, venga, dilo ya, dilo ya. Vamos primero con antirreflejos y con ángulos de visión. Aquí sí que no me ha gustado. El antirreflejos no es ni bueno ni malo, ¿vale? Estaría a nivel de una serie C de las OLED de LG, para que os hagáis una idea, es decir, refleja bastante, no llega a ser un espejo como otras gamas más bajas, que es que ya te refleja todo, pero refleja bastante, ¿vale? No tiene el filtro mejorado que creo que lo han dejado para la serie X, con lo cual, como veis, mientras estoy grabando yo, o incluso en algunos clips podéis ver detrás de la tele, la ventana como se refleja en el panel. Con lo cual hay que tener un poco de cuidado a la hora de ponerla, no ponerle focos o ventanas que enfrenten al televisor porque se van a reflejar, ¿vale? Y ángulos de visión aquí sí que cero, o sea, es un panel VA puro y duro con sus 40-45 grados más o menos de ángulo de visión, un cono, y cuando nos salimos de esos ángulos podéis ver cómo todo el color, contraste, local dimming, blooming y demás aparece. Todo eso es fruto de que no tiene un ángulo de visión mejorado. Es un filtro que se han reservado otra vez para la serie X955 y en esta ocasión no tiene ninguno, o sea, ni poco ni nada. Es el panel VA puro y duro, como digo. Sirve para aquellos que veáis la tele de frente o relativamente de frente, pero si tenéis un salón grande y queréis con mucha gente que la gente vea bien la tele de los lados, como veis, pues en este vídeo podéis ver claramente cómo empieza a lavarse toda la imagen. Bueno, HDR, entramos en la sección más larga de la review. Hay muchas cosas que explicar. La primera, que todo el mundo está esperando, pico de brillo. ¿Cuántos nits te ha dado la tele? Bueno, lo primero, la tele no he podido encontrar ningún modo de imagen en ningún porcentaje de ventana que me dé 3500 nits, ninguno. Lo máximo que da siempre en cualquier modo de imagen son 2200-2250 nits aproximadamente al 10%. Y si alguno me pregunta, bueno, lo tenéis en pantalla,
Segunda pregunta, Javi, ¿y si bajas el tamaño de ventana, que a lo mejor al 1% o al 2% brilla más? Pues no, cuanto más bajas la ventana, menos brilla. Si bajo la ventana, por ejemplo, al 5%, me da 2.000 nits. Y si la bajo al 1%, me da 1.300 nits. ¿Esto por qué pasa? Pasa porque la tele, cuanto más pequeño es el objeto que tiene que iluminar, más baja el brillo del panel para que no haya blooming, ¿vale? Es uno de sus secretos. Esto en contenido real lo podéis ver en la comparativa con la Samsung, como algunos detalles especulares pequeñitos brillaban más en la OLED, que tiene menos brillo, y es por este motivo, ¿vale? No he medido por encima del 10%, puede ser que al 25% o incluso al 50% nos dé los 3.000 y pico nits, porque en algunas reviews chinas he visto que TCL, por algún motivo, al 25% brilla más. No sé por qué lo hacen, pero podría ser. De todas formas, recordad que los nits no es una unidad lineal y que 3.500 nits con respecto a 2.500 nits a lo mejor es un 20% más de brillo, ¿vale? Lo digo para nota informativa. Aparte de eso, ¿cuándo viene de serie? Lo veis aquí en pantalla. Balance de blancos muy azulado, igual que le pasa en SDR. Hace falta bajarle bastantes puntos al azul para que se quede de forma correcta. Y luego otra cosa importante, y es que el detalle de la curva PQ-OTF está muy levantado. Toda la curva PQ-OTF está por encima de la referencia, y dentro de las tres opciones que tenemos del mapeo tonal, la mejor, con diferencia, es dejarlo apagado. Podéis verlo también en esta escena, por ejemplo, de Kingsman, como si yo enciendo el mapeo tonal y lo pongo en prioridad de detalle, se ilumina demasiado. Todo se ilumina e incluso me quita detalle, como veis, de los rayos del sol, y se come el color, ¿vale? Se lava la imagen, en definitiva. Hay que dejarlo en apagado. Incluso en apagado, como veis en la gráfica de la curva PQ-OTF, está por encima, es decir, está demasiado claro, demasiado lavado, brilla demasiado. Pero encontré una forma de arreglarlo, y es entrando en el menú experto e introducirle el valor de nits, en este caso en mi unidad 2.185 nits exactos, medido con sonda, y tras hacerlo, fijaos, la curva EOTF cae en su sitio y la sigue de forma escrupulosamente perfecta. El valor de nits de cada unidad es diferente. Yo creo que andará entre los 2100 y los 2300. No os puedo decir con exactitud porque cada panel cambia. Hay que hacerlo con una sonda profesional y calibrarla para saber exactamente el valor de nits. Una vez introducido y subiéndole un puntito a la gama, como veis, queda de referencia. Los colores, aquí os tenéis saturaciones del DCI-P3 perfectos, todos por debajo del Delta Error 2. Recordad que por encima del Delta Error 3 se consideran visibles, con lo cual todo que esté por debajo es invisible, así que está perfecta. Y como veis, tras la calibración se ha quedado balance de blancos perfecto, curva PQ-OTF perfecta, colorimetría perfecta. Impacto de HDR entre el panel VA, mini LED, control de zonas tan bueno como tiene, y esos 2.200 nits es espectacular, además de que no tiene ABL, la tele prácticamente nos da 1.000 nits a pantalla completa. Mientras hablo podéis ver Transformers, impresionante, incluso como veis el sol perfectamente definido sin activar el mapeo tonal, porque recordad que el mapeo tonal sirve exclusivamente para cuando un elemento brillante brilla más que lo que nos puede mostrar el panel. Este panel, como digo, da 2.200-2.300 nits al 10%, con lo cual muy poquitos elementos brillantes van a pasar de esos 2.200 nits, con lo cual no vamos a perder prácticamente nada. No hace falta activarlo, así que, como digo, se ve espectacular todas las escenas. He puesto también el Grand Showman, que además esta escena que pongo aquí muestra muy bien ese control de las luces y las sombras que digo todo el tiempo, porque de nada nos sirve tener 2.200 nits y luego vamos a ver la imagen completamente lavada. No pasa con este panel, al menos de frente. Y luego alguna gente me ha preguntado también que probase por favor el tema de los subtítulos, sobre todo en HDR, porque al brillar tanto. Pues bien, como digo, incluso con exposición en alto, con manualmente, con la tele calibrada en HDR, podéis ver por ejemplo el Grand Showman, que blooming no tiene los subtítulos. Tiene la forma, ¿vale?, de las letras, si os fijáis mucho podéis ver como la forma de las letras, pero no muestra un halo de luz, sino que muestra como si iluminase las letras, ¿vale? Pero blooming no tiene. Eso sí, con tanto brillo llega a molestar si no configuras bien el reproductor. Aparte del HDR, este televisor también es compatible con Dolby Vision. Nota importante, han actualizado el motor Dolby Vision y permite activar el Dolby Vision Precision, que lo estrenó el año pasado LG también. No recomiendo activarlo, da parpadeos en algunas escenas un poco extrañas y tal, pero eso significa que el motor de Dolby Vision, como digo, está actualizado y funciona bastante bien. He puesto, como veis, Cementerio de Animales y salta Dolby Vision perfectamente y automáticamente me lo pone en Dolby Vision oscuro, que es como toca. No sé si lo había configurado antes o la tele por defecto lo pone así. Y no he notado que esté mal implementado. Lo noto bastante parecido al HDR o prácticamente igual. Y como veréis, también tiene Dolby Vision modo juego. Así que parece que está apostando bastante por Dolby TCL. En definitiva, es una de las mejores experiencias que podéis tener en HDR estrenarlo con este televisor. Porque, como digo, la unión de ausencia de blooming, gran pico de brillo
y una colorimetría, seguimiento de la curva de UTF y balance de blancos perfecto si la calibráis, hace que es que sea muy complicado, como digo, de diferenciar un televisor OLED con más brillo. Tiene sus desventajas y es que en pequeñas luces puede llegar a brillar incluso menos que un televisor OLED. Y luego tenemos el tema de los reflejos y el tema de los ángulos de visión, sobre todo este último, porque en una sala oscura, si os ponéis de lado, vais a perder bastante contraste, color y sobre todo va a aparecer bastante blooming porque no está la luz incidiendo de forma directa. Bueno, nos queda el tema de los videojuegos. También me habéis pedido que lo testease bien. El televisor es compatible con HGIG y como veis, si activamos el modo maestro de juegos, en cuanto detecta una consola o un videojuego, automáticamente nos pone el modo juego y hasta aquí ningún problema. Podéis ver, por cierto, cómo viene el modo juego y cómo lo he calibrado. Fijaos la diferencia, el modo juego es totalmente azul porque usa una temperatura de color súper azulada. Esto es algo que explico siempre en mis vídeos y a la gente, que es que el modo de color frío es azul. Tenéis que acostumbraros al modo de color correcto, que es el que muestro en el vídeo cuando cambio. Y aparte de HGIG, también soporta, como decía, modo Dolby Vision juego. Antes de entrar en el modo juego he medido el input lag y como veis nos da unos 13 milisegundos más o menos a 1080, con lo cual aproximadamente se nos va a quedar en 6-7 milisegundos en 120 Hz, lo cual está súper bien. Y una prueba muy importante que me habéis dicho que hiciera es si apaga o enciende más zonas en el modo juego o no. Otros televisores lo que hacen para mejorar su input lag es desactivar zonas, con lo cual pues en lugar de 1344 zonas a lo mejor solo activa 300. No es el caso. ¿Cómo lo podemos probar? Reproductor de Blu-ray, una película, podemos ir al modo cine, cambiamos al modo juego y visualizamos si hay alguna diferencia. Hay cero, se ven exactamente iguales y las configuramos igual, con lo cual es muy buena noticia. Como digo, dejando pulsado un botón del mando a distancia, podemos sacar el modo juego, que además está muy bien que nos explique un poco en qué consiste el panel. Como veis, aparecen las instrucciones de uso, ¿no? Y es un panel que está bastante simplificado, en el que podemos ver en la parte de arriba el si está activado el VRR o no, los frames por segundo, los hercios y demás. Y en la parte de abajo podemos cambiar el género, podemos cambiar la mirilla, si queremos que se saque una mirilla en el centro. Y podemos cambiar también alguna otra cosa más, pero me parece acertado no plagarlo todo de 100 opciones que luego al final el usuario se pierde. O sea que está bastante bien implementado. Y bueno, pues aquí tenéis un clip jugando en HDR en la Play 5. Y como veis, cuando hay elementos muy contrastados con fondos negros, que es el punto fuerte de la OLED, en este televisor también es su punto fuerte. Podéis ver que la imagen se sale de la pantalla, tiene una tridimensionalidad única, con lo cual considero que es un muy buen dispositivo para videojuegos. Además, es compatible también con 4K a 144 Hz y FreeSync Premium Pro. Los 144 Hz no tengo manera de probarlo, no tengo un PC gamer. Y el FreeSync Premium Pro, recordad que cuando estamos hablando de señales HDMI 2.1, el FreeSync, el G-Sync y el VRR normal son exactamente igual, porque van todos en la señal HDMI, con lo cual se comporta exactamente igual. Y bueno, chicos, pues con eso llegamos a las conclusiones, al final de las reviews. Espero que os haya gustado, se ha hecho un poco más largo de normal, pero es un televisor que merecía mucho la pena profundizar en él. A mí me parece un televisorazo, con todas las de la ley. Me parece una evolución muy grande con respecto al año pasado. Tenemos más o menos el mismo brillo que la C845, pero con un mejor y muy mejorado implementación de las zonas, con el sistema nuevo de Local Dimming. Tenemos mejor contraste todavía que año pasado. Tenemos también una mejor colorimetría y balance de blancos de serie y que se puede arreglar todavía más con la calibración, cosa que con la C845 se podía, pero en algunas cosas todavía faltaban algunas cosas. Sobre todo, no tenemos contaminación lumínica en las bandas negras, ni por supuesto ningún tipo de contenido, incluyendo subtítulos. Tenemos también un pico de brillo, como digo, muy alto. Y tenemos a nivel de sistema, Google TV, dos puertos HDMI 2.1, un mando a distancia renovado, un precio súper competitivo, un sistema de sonido que suena muy bien, basado en Onkyo, con dos altavoces upfiring. Y contamos también con Quantum Dots para mejorar el volumen cromático, que la verdad es que se nota bastante. Y, como digo, compatibilidad con HDR10 Plus y Dolby Vision, que además funciona bien y tiene modo Dolby Vision juego y Dolby Vision Precision Detail. O sea que más especificaciones se lo puede pedir. Mayores puntos negativos con diferencia. El primero, indiscutible, los ángulos de visión. Yo creo que esta tele se merecía el filtro de mejora de ángulo, porque en cuanto ladeas un poco ya empieza a verse regular y cuando te ladeas mucho se ve bastante mal. Y por otro lado, el antirreflejos no llega a ser malo, pero tampoco llega a ser bueno. Es un filtro antirreflejos normal. Así que aquí pueden haberse esmerado un poquito más, aunque entiendo que esas opciones la han reservado para la serie X955 como factor diferencial unido a un poquito más de brillo. Y bueno, chicos, pues con eso finalizamos todas las partes positivas y negativas. Me dejaba una muy importante entre las positivas, que es el precio. Es espectacular el precio, no se puede competir con esta tele en precio, porque en 65 pulgadas ya ha estado por debajo de los 1000 euros. Con lo cual es muy difícil para el resto de marcas justificar pagar el doble para una imagen que a lo mejor es peor. Así que TCL lo que está haciendo es comerse el mercado OLED y la verdad es que yo creo que ya la ha conseguido y seguramente el año que viene empecemos a ver lo mismo pero en tecnología OLED. Así que
bueno, dan mucho por poco dinero. Y lo dicho, chicos, si os gusta lo que hacemos, manita arriba para mostrar vuestro crecimiento, dale click a suscribiros para ver si llegamos a 90.000 al final de año, que podría ser un objetivo bastante viable, y dale click a la campanita para que YouTube os notifique los próximos vídeos, que aún nos queda rato con la TCL. Y lo dicho, si os ha gustado, espero que lo dejéis en comentarios. Muchas gracias por esta visita, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos.